vamos para la casa. Entonces. Amor, ¿qué estás haciendo? Mi amor, estoy leyendo la Biblia. ¿Estás leyendo la Biblia? Sí, mi vida. ¿Eres religiosa? Sí, me quiero meter en eso. Yo creo que eres mucho deseo. Oh, es bueno. Qué raro, no ha llegado nadie así, ¿verdad? Hola, Estela. Ando para allá para la casa. Buenas. Mira. ¿Me das un jugo, por favor? ¿Un jugo? ¿Para beber o para tomar? ¿Qué? Ni modo, para tomar. ¿Para qué? De chocolate como yo. No, de manzana se acabó. Ya, pues. Pero amor, mira, ¿y de qué parte eres tú? No importa. No me importa, pero mira, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué estás tan bueno, vale? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Nada, estoy atendiendo la bodega. ¿Atendiendo la bodega o a la señorita? Bueno, la señorita. ¿La señorita por allá? Ah, no, ¿verdad que la estás acompañando? ¿Acompañando para qué? Pero ¿cuáles son las intrigas tuyas, vale? Bueno, es la bodega que vas a atender, no a la señorita. ¿Pero estás motivada? Sí. ¿Y qué evangélica? No, mi amor, disculpa. Está disculpada, pero yo solo la acompañé. No lo vas a volver a hacer. Está bien, pero no me maltrates, por favor. Buena. Yo puedo ser agresiva. Atiendo. No atiende, no. Siéntese porque la palabra del Señor dice que cuando usted está leyendo un párrafo no se puede parar. Señor. La voy, pequeña. Por favor. Te lo regalo, mi amor. Bueno, pero búscalo. ¿Lo quieres allá? Sí, ya. ¿Pero ya. Qué quieres, el cococete o los huesos? El cococete. Ay, ¿qué fue eso? ¿Qué pasa? Ay, búscame el cococete, por claro, favor. Amor, pero no pasa nada. ¿Cómo? Señor, el cococete. ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto me debes? Ni las gracias. ¿Seguro? Sí. ¿Y se esposa no se pone brava? ¿Por qué se va a poner brava? Bueno, no sé. No, ¿por qué? No, es que yo no tengo esposa. Muchas gracias, chao. Chao, amor. Mira. Dime. ¿Y dónde eres tú? Es Juaniquero. ¿Es Juaniquero? Con razón, eres tan linda. Ah, sí. Bueno, chao. Chao, amor. Enrique, Casanova. ¿Qué estás haciendo? Ay, qué pregunta tan estúpida. ¿Qué pregunta tan estúpida? ¿Me puedes responder? Estoy barriendo. Buenas, nada. Buenas. Nada, nada. Vamos a hablar. Vamos, vamos a hablar. Buenas. Permiso. Permiso, que no le atienda a los clientes así, por favor. Yo despacho. Sí, yo me quedo. Esta es la bodega donde más gritan a la gente, ¿verdad? No, mi amor, sino que estamos en conflicto. ¿Sabes qué? Ay, ¿qué es esto? Ah, mi hermana. ¿Tu hermana? Sí. ¿No tienes esposa? No, vale. Esposa, no creo como yo. Imposible. Ah, por eso. Ando soltero sin compromiso. Yo sí tengo compromiso. No importa, yo te lo quito de encima. Mira, ¿me puedes dar un tostón? Pero, ¿cómo lo quieres? ¿En rebanada o...? Un tostón, no, es verde. Blanco. Verde. Verde. Pero tan nervioso. Sí. ¿Por qué? Porque me creí capaz de... ¿De qué? No, de nada, de despacharle el bastón. ¡Señor! Mire, ¿sabes qué? ¿Qué? Siéntese, siéntese. Con todo lo que tú me pidas, yo lo hago. Ahora yo tengo una fiesta, ¿quiere ir? Coño, si usted me invita. Pero va solo, porque se va. Voy solo. Al novio allá. Ah, ok, ¿usted va sola? Claro. Qué bueno. Pero de repente me lleva mi hermanita porque mi papá, yo soy un niño. Hermana. No, yo soy un niño de su casa y mi mamá hermana. No me deja salir. ¿Quiere? Y aquí usted me ofrece. Compre. Mi amor, si tú dices. Pero país. No, no lo quiero. Señor, me va a despreciar. No, no lo quiero. Me va a despreciar.
Señor. Mira, mi amor, creo que está sonando el teléfono. Señor, pero tiene tostón. No, no. Señor. Bueno, ya que. Compre, yo. Nos vemos ahora en la siete. Espera, amor. ¿Sabes qué deseo? A las 7. A las 7. Allá en la cancha. Está sonando el teléfono. No tenemos teléfono. Y no se lleva su hermanita, que no. No, porque mi papá, mira, mi papá no me deja salir solo y tengo que llamarme la. ¿Quiere? No. Mira, señora, usted come puro tostón. ¿Casanova? ¿Come puro tostón? Con razón, está tan bueno. ¿Tan qué? Dime, ¿pero tan qué? Que los ratones están buenos porque están robando la comida del negocio. Mira, permiso, que estoy robando ratón. Escúchame, hablando de... ¿Sabes que fui haciendo arepa y tú sabes que estaba haciendo ratón? ¿Qué? Estaba robándose la harina de pan que la llevaba aquí. Ajá. Bueno, ven acá. Mi amor, mi vida. ¿Qué? Ay, tanta dulzura me confunde. Mi amor. Ven. ¿Te abrazo? ¿Me vas a llevar para ¿a la quién? Fiesta que te invitaron? ¡La fiesta! Bueno, ¿para donde invitó a la señorita? Ah, pues. Dime, ¿me vas a llevar? ¿Para fiesta, vale? ¿Dónde te invitaron? No, a mí no me invitaron para fiesta. Claro que sí, tú dijiste que me ibas a llevar. No creo. Y por cierto, yo soy tu esposa, no tu hermana. ¿Mi esposa? Ah, pues yo no le he negado. Usted le dijo que era tu hermana. ¿Cuándo? ¿Ustedes escucharon? ¿Ustedes escucharon, verdad que sí? No. Sí. Dígalo. Sí. Bueno, está bien, yo estoy allá, mi amor. Pero hasta las 7:30 es la fiesta. Hasta las 7:30 es que nada, yo voy a ir hasta la madrugada. Y usted no puede trasnocharse. ¿Y cómo sabes tú? Ajá, pero pregunto yo, tú y que te querías meter en la religión. Mi amor, vamos a arreglarlo. Yo me vuelvo loco, mi morena sí, que sabe besar, mi morena sí, que me quiere a mí, con mucha elegancia, mueve su cintura, y es que hay en su cuerpo, ritmo y sabrosura, mi morena sí, que sabe besar, mi morena sí, que me quiere. Pero es tu hermana, sí, es fastidiosa. Sí, vale, por eso no tenemos hermanos pequeños. Sí, vale. Sí. ¿Y tú? Mira, amor, ¿y tú viniste sola? Claro, ¿no? Ah, ¿con un amigo? ¿Un amigo? Sí. Ajá, ¿y tú traes amigos? Claro, tú traes a tu hermana. Ah, por eso. Bueno, amor, ¿sabes qué? Yo quiero ir a tomar una cerveza. Yo voy contigo. No, pero te quieta, vale. ¿Tú no puedes ir? Porque... Estoy cansado, vale. Ay, yo también. No, lo que pasa es que tú no puedes ir. Yo sí quiero ir. Mira, tengo calor. Yo quiero ir. Discúlpame que... ¿Tienes calor? Sí, no quiero que me abrace. No vale, porque tú sabes que... Las cervezas quedan para allá lejos y... 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother...